Cordialidad. Siempre hay retorno. ¿Sí? Sí, siempre hay retorno. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve a decirle el nene le hace berrinche a mamá? Pero se pide disculpas como pidió Marcelo. Ya está. Pero sin embargo todo pasa. No pasa. No, acá hay cosas que no pasan. Cuando se le falta respeto al hijo de la presidenta, bueno, conociendo al kirchnerismo, yo te acabo de dar una lista de los 3 o 4 casos donde se metieron con la Cámpora. Créeme que no se vuelve más. Moyano volvió, pero yo, Alberto Fernández volvió. Si le sirviese, no, cuando te metes con la Cámpora no se vuelve. Pero si analizan y ahora dicen... No te digo que sirve. Bien, te digo... Puedo decir que no vuelve si dice me sirve. Sí, Branca. Yo le quería preguntar a Johnny, estaría bueno hacer un informe o conocer esto. Varias cosas. Primero, los 1.400 millones o los 975 que se dan a los 1.410. Clubes, el resto, digo, es... Se origina de cero y se utiliza para fútbol para todos. Se origina de 500 millones de, en el comienzo, que fue en el año 2009. Está bien, pero digo, o se redistribuye de la pauta, o sea, se reparte de otra forma la torta publicitaria. No entiendo lo que me estás preguntando. Claro, digo. Más claro, por favor. Esta inversión que se hace en fútbol para todos, que para que los 40 millones de argentinos puedan disfrutar del fútbol. Estos 1.400 surgen de cero. ¿O es de una tarta, una torta? ¿Torta? Una ¿Torta? La tarta también es un poquito más finita. La bestia tiene hambre. La torta publicitaria, que utiliza un porcentaje para un medio, otro para otro, otro para otro, le sacan a un medio y le dan a... No le sacan... No hay una redistribución de la torta. No, no entendí la pregunta. Se partió de cero. Es plata nueva. Es plata virgen, para que se entienda. ¿Y la torta se sigue repartiendo de la misma forma? Sí. Bueno, si quería hablar de pauta oficial, hablamos de pauta oficial. Lo que te digo es, en el 2009 arrancamos con 500 millones de pesos anuales. Yo acá tenía todas las cifras. Después se va subiendo, 1.200, 1.400. Ahora llegamos a 1.410 millones de pesos. A mí me daba inflación 39% anual. 39% anual es un poquito más que la inflación más alta de la oposición. A esto voy, dos cosas. Con lo cual, pará que te estoy contestando. Con lo cual... me parece que o hay costos inflados o se les fue la mano con algo, ¿no? Si da 39% anual. Si el gobierno tuviese que gastar en estas campañas que para mí son muy buenas, todas las que por lo menos yo he detallado, ¿cuánto gastaría si fuese privada, digamos, si tiene que invertir en publicidad y no la tendría en pauta oficial? ¿Gastaría mucho más? Del Estado que está promocionando, en lugar de promocionar solamente las campañas de prevención, porque también se pueden hacer políticas de Estado, que es gobernar, que es lo que más o menos le cambia la vida a la gente para vivir. Si nos quedamos en la publicación, en lo que dice Clarín, en lo que se publicita en la tanda, en las promociones del 104, y después vos llamas al 104 y y la mujer, como decía bien Fanny, después de llamar no tiene a dónde rajar, entonces viene el marido, llamó, así me denunciaste, y la mata. Los números de la campaña son más que elocuentes. Sobran, digamos. Ay, Branca, pero no es... A ver, un minuto. Vos lo sabes muy bien, pero... Nada que ver. Quería decir que me quedó una lección de todo esto. No hay que retuitear sin ver las fotos. Antes de retuitear, hay que ver hasta 1.000. Pero, Santi, es muy importante porque Twitter le arruinó la vida a muchas figuras. A mucha gente. Recuerdo a la Fer Calamaro, por ejemplo, señor Maldico, cuando un día...